Obradoiro, o gran traballo de Pepe Pozas, mereceu a renovación do base malagueño. Pozas ampliou o seu contrato por dúas temporadas. Completará deste xeito seis exercicios no Obradoiro. Nesta temporada, o seu papel tamén está a ser notable. Yo domingo visita a pista de Baskonia, un rival que desde a chegada de Pedro Martínez mellorou as súas prestacións. Granger, Bobois, Jenkins, Senghelia, tenemos un montón de jugadores que poden sacar ventaja en cualquier movimiento. Yo creo que hay que estar muy preparado mentalmente, físicamente, porque está a un muy buen nivel, pero mentalmente, porque seguramente nos irán cambiando muchos momentos del partido y hay que estar preparado. Sabemos que son un equipo con mucho talento, que pueden anotar de muchas maneras diferentes y tenemos que ser muy serios en ese apartado, ¿no? Y como siempre, pues a partir de ahí intentar correr. Hay que estar muy preparado mentalmente, físicamente, porque está a un muy buen nivel, pero mentalmente, porque seguramente nos irán cambiando muchos momentos del partido y hay que estar preparado. Nick Spice, a última ficha, se do conxunto. O pivot de 23 anos chega para reforzar o xogo interior do equipo. O internacional sueco asina por dúas temporadas, ata xuño de 2019. Spice estreará xa na convocatoria desta fin de semana para viaxar a Vitoria. Os de Moncho Fernández visitan a pista de Baskonia. O adestrador apelou os recursos dos composteláns para facerlles fronte. Han ganado hace poco al Madrid por 30, han ganado en casa de Zalgiris por 20, han ganado en Málaga. Bueno, están haciendo unos resultados increíbles. Está claro que a ritmo elevado, pues posiblemente ellos tengan más ventaja, pero yo creo que nosotros también tenemos que intentar buscar puntos desde nuestra defensa, ¿no? Y en los últimos partidos pues hemos sido capaces de encontrar un porcentaje muy elevado de puntos desde ahí. Son Baskonia, ¿no? Es un equipo de Euroliga y de primerísimo nivel, ¿no? Yo creo que en un gran estado de forma, pese a la derrota de ayer. Necesitamos volver a encontrar rápido la competición y dejar de un poquito de lado, bueno, pues todas las emociones, experiencias y demás que significa el haber jugado con tu equipo nacional, con lo importante que eso es, etcétera, etcétera. Confío en que los jugadores sean capaces de cambiar el chip inmediatamente. Creo que lo han cambiado.